Continuamos y voy a presentar un tremendo talento. Producciones Morales lo contrató. Bueno, para decirles que no importa lo que haya costado este tipo, estuvo en el Mágico González. Ahí estuvo cantando él, se presentó con su banda y todo a lo grande. Producciones Morales lo contrató y presento para todos ustedes a Edwin Luna y La Tracalosa. ¡Ven el aplauso! No, para la música. Para... ¿Qué pasó, señor? Es que me asustó el humo. Sí, permítame. Edwin Luna. ¿Ah? Edwin Luna. No, yo doy chirajito. Sí, pero yo estoy presentando a Edwin Luna. No es su turno. Y pues sí, ¿para qué para esto? ¿Por qué me dieron esto a mí, pues? Sí, permítame. Sí, yo vendiendo, aguando. Ahí hay un programa. En televisión. Un programa en el cual dice en qué momento va usted. Ahorita va Edwin Luna y después va usted. Ah, pues sigo vendiendo agua. Sí, usted siga vendiendo agua, por favor. Señoras y señores, ay, disculpe la equivocación, pensó que iba él, pero no. Por favor, allá está. Listo, papá, venite, que vamos, como. Señoras y señores, presento para todos ustedes a Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. Señor, le estoy diciendo que no es su turno. Pero es que Edwin Luna no está. ¿Qué? Agarró zumba. Desde que estuvo en el Mágico González. ¿Sí? Pero hoy es viernes. ¡Y el cuerpo lo sabe! Mire, usted no me capta. ¿O sea que Edwin? Anda perdido. ¿En serio? Pero mire. ¿Qué? Yo le hago lo que él hace. ¿Usted qué puede hacer? Mire, yo soy cantante. ¡Ey, qué bueno! Soy bailarín. Puedo bailar. Puedo cantar. Canto, bailo, soy cantante, soy bailarín, puedo cantar, puedo bailar, canto, bailo, soy cantante y soy bailarín. Hace bastantes cosas, ¿no? De todo, soy loco. Mire, y en sus en los momentos que usted no canta y baila, en sus horas disponibles, ¿qué hace? Canto y bailo también. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Solo para que nos saque la pata de lodo, sí, ¿verdad? Sí, porque sí, el sí. Muchacho nos da... ¡Producción! ¡Producción! Porque grita. Es que me emociona estar a la par suya. Tranquilo, yo sé. Yo sé que yo lo miraba en Canal 12. Ahí salíamos. Sí, ahí salían. No, salimos, perdón. No, ya los corrieron, ya no salen ahí. Sí, que les digan, ¡ay, de Canal 12! Mentira, ya no salimos allí. Entonces, ese es porque nosotros dijimos, dénos la oportunidad de estar allí. ¡Ay, sé! Se lo pedimos, de favor, y... Mire, la gente... ¡Ay, sea profesional! Pero ya no salen ahí. Por favor... ¡Tenemos un bache! Yo te lo tapo, yo trabajo en el Fovial. No me entiendo. O sea, bache artístico. Yo necesito presentar el... Bueno, usted dice que canta y yo, baila. Yo soy artista. ¿Se puede? Sí. ¿Algo de La Tracalosa? Sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? Si a mí me trajeron por traerle las maletas ahora. Ok, le voy a dar $100. ¡De loco! ¿$100? Dame 50 y lo hago. Venga. Yo le estoy ofreciendo 100. Sí, pero yo quiero 50. Todos los que están aquí, ellos son testigos. Va, yo soy católico. Yo no los mando a tocar las puertas los domingos a las 8 de la mañana. El domingo me tocaron la puerta. ¿Y? Buenas, sí, ¿quiénes son? Queremos platicar, me dijeron. ¿Cuántos son? 3, platiquen entre ustedes, déjenme dormir, les dije yo. Mire. Cuando yo le estoy diciendo que el público es testigo, o sea que son testigos que yo le estoy dando $100. Ah, no, yo quiero 50. Ok, le doy los 50. Más 100, 150. ¿Saben? Aguinaldo. Ok, señores, ¿saben? Yo le doy los $150, pero usted tiene que cantar Broche de Oro. ¡Suéltala, papá! ¡Venga! ¡Un grito que se te pegue! No me la puedo. ¿Esa? Esa no. ¿No se la puede? No. Entonces pongámosle más ambiente con Broche de Oro. No, Borracho de Amor. Borracho de Amor. Me la puedo. Va. Sí, Borracho de Amor. ¡Ay, no más! ¡Eso! Y esto es La Tracalosa de Monterrey. Sí, tiene estilo, pero qué bárbaro. No se la puede. No. O sea, usted no puede banda, entonces, ¿qué puede cantar? En inglés.
O sea, ¿puede cantar en inglés? Yes. You speak in English. A usted le pican en inglés. Cante en inglés, pero ¿cuál canción quiere? Lucky. Por favor, búscamele Lucky, papi. En inglés, Lucky. Lucky. No la tenés. Qué bárbaro. Hijo lindo, la computadora. Producciones Molares no tiene Lucky. ¿Producciones qué? Molares. Nosotros somos Producciones Morales. Ah, me equivoqué. Ajá. Ey, ¿qué pasó con la computadora? No tiene esa canción. Pues sí, pero solo... Hay 1500 canciones. ¿Es la de nosotros? Qué bárbaro. ¿Pero cuál es Lucky? Lucky sea, pone. Dale, hijo de loco. Ahí le va. Ok. Thank you, everybody. How are you? USA. And you, me, you. And USA, what a night, you still night. Tú le pegas con la papaya. Yes. Yes. Yogurt, yes. How about you? Thank you. Big back, big box, today. Dice, Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con un peine de marfil. Y si se da estirones, no llora y hace así. Ping Pong, dame la mano con un fuerte apretón. Mi abuelita está viejita, pero este tipo está panzón. Ya no sé ni qué digo con esta humilde canción. Lo sé que sí es cierto, es para ti, mi amigo Ping Pong. What is it like when you went to California? Ahí vive a Ping Pong. Ahí vive a Ping Pong. Ahí vivía Ping Pong. ¿Dónde vivía Ping Pong? En el Hotel California. Sí, pero yo no quería que cantara eso, señor. O sea... Yo quiero saludar al público en inglés. ¿Qué? Quiero saludarlo en inglés. Ok, salude. Pero yo voy a traducir. Sí, sí. Good night. Oh, buenas noches. Thank you very much. Bienvenidos. And you say gracias por estar aquí. Quiero decirle a todos ustedes que me siento feliz, contento de estar compartiendo con tanta gente linda, hermosa que ha venido aquí a Quetzaltepeque. La verdad es que estamos en una época navideña. Por favor, cuide a los niños, no le vaya a comprar cuentas. Feliz Navidad y próspero año lleno. Muchísimas gracias por haber venido. Buenas noches. Don Pollo. What in nine? Sí. What in nine? Sí. What in nine? ¿Qué dice? Guaro, ¿dónde hay? Mire. Una canción que se pueda. La de 17 años. Pero ese es de Los Ángeles Azules y usted de la tra... Soy loco, tiro piedras, como jabón, tomo champú, la ley me ampara y soy de la Alianza. ¿Y qué pasa? Pero... No, 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 ¡un grito a los de la Alianza! Este es un sope. Este es aguilucho. ¿Qué pasa, pues? Ah. A ver, venga, maestro. ¡Suelta la DJ! Mira, el baile, que me acompañe con las palmas. ¡Todos con las palmas! ¡Sí! ¡Ey, hombre! Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 19 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 19 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 19 años. Y llamo sus errores, 19 años. Soy su primer novio, 19 años. Y su primer amor. Y llamo su inocencia, 19 años. Amo sus errores, 19 años. Soy su primer novio, 19 años. Y su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Le abrazo, me abraza, empieza a temblar del miedo, diciéndole que nunca había conocido al gordo Max así en su vida, así en su vida. Del pelo la agarró y ella lo aruñó. Del pelo la agarró y ella lo aruñó. A la poli llamó y en Mariona lo dejó. A la poli llamó y en Mariona lo dejó. Oh, oh. ¡Sí! Porque somos así.
sangre moronga. El grupo se llama Sangre Morena. Ah, pues otro, otro. Porque somos así. Bellas, indomables. No, permítame, permítame. Tan linda la niña, no se siente cuerdo de batería, la viste bailando. Todo está así. Mire, señor, usted no se puede esa canción. ¿Por qué? Porque la letra original dice 17 años y usted dice 19. ¿Por qué? Porque no me gustan menores de edad. Bueno, ahí sí tiene razón. Oiga, usted no puede cumbia, usted no puede banda, usted no puede en inglés. ¿Usted le gusta el merengue? No. ¿La salsa? Con pupusa y curtido, sí. Pero allá en San Miguel, salsa negra, leche. Estoy hablando de canto. Bachata. ¿Chata? Bachata. ¿A dónde va la chata? ¡Chata! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Chata! Mire, ¿por qué llora? ¡Chata! ¿Y a quién le habla? A mi esposa, si le dicen la chata. ¡Chata! Espérese, tranquilo, ¿por qué grita? Desde que ella se fue, me abandonó. Ella lo abandonó. Y desde que ella se fue, no puedo dormir. Pobrecito, no puede dormir porque la ama y la extraña. No, se llevó la cama. Yo le dije a ella. ¿Qué le dijo usted? El día que te vayas con otro hombre. ¿Qué? Me voy con ustedes. ¿Tanto así? ¡Chata! Espere, espere, pero ¿por qué lo abandonó ella? Por dejar el cigarro. Alto la música. ¿Por qué lo abandonó? Por dejar el cigarro. Chata, ¿dónde estamos? ¡Chata! Espérate, no, chata. Yo voy a hablar en serio. ¡Ey, chata, qué huevos! ¡Te estamos, payunca! Feliz deberías de estar que el hombre ya dejó el vicio, dejó de fumar, dejó el cigarro. Sí, lo dejé en el tambo de gas y explotó la casa. Y me dejó no, la chata. Usted, no, mire, usted se pasa. A ver, a ver, a ver. Y yo no estoy hablando de su esposa, la chata, le pregunté. ¡Chata! No, no hablo de ella. Estoy hablando si le gusta la música bachata. Ah, no, no, no. No, no le hay entonces. No, no. ¿Reggaetón? Con tortilla. ¿El qué? El requesón. Reggaetón. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Me entra? Sí. ¿Cuál pista quiere? La de Comalapa. Miren, es que están muchos hoyos ahí. Sí, mire, pero usted me agarra de su animal. Estamos listos, ¿verdad? Sí. ¡Arranque! ¿Qué hizo? ¿Arranqué? En serio, no se esté pasando. ¡Reviente! ¿Qué soy, mortero, pues? Lo que yo quiero es que se aviente. ¡Neymar! ¿Qué hizo? Me aventé. Sí, pero yo le dije, aviéntese a cantar, no que se aviente. ¿Como Neymar? No, oh, levántese. Ay, disculpe. Usted se pasa. Pónmele cualquier canción, papi. Dale, papi. Ahí le va. ¡Sale! ¡Un saludo para el Hotel Real Madrid! ¡De parte de su papá, el Barcelona! ¡Todos aplaudiendo! ¡Todos aplaudiendo! Yo quiero que todas las mujeres me griten ah. Yo quiero que todos los hombres me griten oh. Ah. Oh. Levanten la mano todos los hombres, levanten la mano todos los hombres que han venido, levanten la mano todos los hombres que les gustan a los otros hombres. Hey. Todos son mis España. Mire. ¿Por qué les dice levante la mano a los hombres que le gustan los otros hombres? Ah, chido, estamos en el año de la liberación. Sí, pero yo quiero que cante una música de moda. ¡Vale, papi! ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo no, pa' no, cuándo? No. Otra que esté de moda. ¡Otra! ¿Otra? ¡Vale, papi! ¡Hola, soy la pajarita! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no! ¿Qué, pues? Usted no entiende. Usted tiene que cantar algo masculino. ¿Cómo qué? Como esto. Baby, hoy no vamos a dormir. Oh. Baby, hoy no. ¿Qué? Ay, si tú me llamas, nos vamos para tu casa. Ay. ¿Qué fue? ¿De dónde se vino a destapar la loba? Ya solo falta que cante. Dice que de mí ya te olvidaste. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mi cama suena y suena! ¡Guaki, guaki! ¡Ya!
Mira, en serio, en serio. Sos mala. Sí, mira el que tiene gorra roja ahí. Sí. Se te quedó viendo con ojos de, dame tu WhatsApp. Sí, pero lo bueno es que no tengo WhatsApp. Sí tiene, yo te lo doy. No. 2257-7777. ¿Ese es el número de la Pizza Hut? Pues sí, él la pide, la paga y nosotros la comemos. Ah, bueno, pues sí, así está bien. O buscarle en Facebook, William La Loba 503. No, no. Así aparece. ¿Cómo? William La Loba 503. Mentiras. Si usted me va a buscar en Facebook, búsqueme como La Bestita Cariñosita. Ya te cerraron el de La Loba. Bayungo, ¿qué es? Es que la foto que... Ya estuvo, cállese. Por favor, maestro, mire. Lo que yo necesito es que usted cante lo de un artista que esté de moda. Box Bunny. Bad Bunny. Ese. ¿Canta como él? A mí me dio conjuntiviti, viti, 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 viti. Y la panza me hace gru, 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 gru. Otra. Tú no vendes cabras, solo ceviche. Una más conocida. A ti la pata te hiede. El axila a ti te hiede. Esa canción dice, el dinero a mí me llueve. No, pero lo hiede los pies. ¿Por qué crees que están tirando humo? Aguanta el tufo, mi hermano. Sí, pero sea profesional, la gente está viendo que me ayuda. Pues sí, pero para que no te pases a vergüenza, anda al mercado y compre crema combinada de a dólar. Buena para los hongos, mi hermano. ¿Y si no? Ah, no, pero compre la blanca, la roja no se me... Ah, bueno, mi hermano. Si no, échese limoncito asado, bien asado. Asadito, asado. En brasa y todo. En brasa. ¿Y eso sí? Sí. ¿Y si no? Cómprese una pumba y hueles las patas. Ella no va a gastar en estreno. Sí, pero mire, ¿qué me importa? No, no le he pedido a pedir consejos. Usted estaba cantando, pero usted no sirve. Papi, pero tú tienes flow. ¿Yo tengo qué? ¿Tienes flow? Sí, la verdad es que tengo flow. Sí, tiene flow. Yo tengo flow. Flow el estómago. O sea que me está criticando. No, pero usted puede cantar. Yo voy a cantar. Sí, usted tiene... Dijo que podía bailar. Yeah. Ok, yo voy a cantar y usted va a bailar. Dale, yo le doy solo me voy a quitar eso. Yo le doy el intro. Y así es como el tamal pis que se quita la hoja. Tamal de gallina, va. Ay, está delicada, Yulisa Ventura. A ver. Ahí ponelo. Usted va a bailar y yo sí voy a cantar, ¿verdad? Dale, dale. Hoy sí, nos fuimos. Dale. Arráncame eso. Oh. Sí. Yo creo que... A ver, acompáñame con las palmas. Venga, oh, con las palmas. Oh. Eso, hoy sí nos fuimos. Palmas. Sí. Uy. Yo voy a cantar y usted va a bailar. Vale. Y dice de esta manera. Venga. Comienza la balacera, aquí se forma la locura. Aquí traigo la cura para tu calentura. Lo traigo directamente desde mi tierra, Guanaca. Movimiento de cadera y de cintura. Ha querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra. Yo soy un verdadero veterano, yo te pongo sanduya. Yo te pongo amenia, los 365 días del año. Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve. Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Con la ametralladora, con la ametralladora. Y taca, 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 pum. Taca, 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 pum. Taca, 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 pum. Aquí arriba o abajo y no se puede bajar, mira. Vos decís, dale para abajo y yo me abajo. Dale para arriba y yo me arribo. ¿Qué pasa? Cuando yo digo dale para abajo, usted tiene que bajar traqueteando. Digo para arriba, tiene que subir traqueteando. ¿Entendió? Uh-huh. ¿Está cansado? No. ¿Verdad que no? Uh-huh. Ah, pues seguimos, papá. ¡Ah! Movimiento naranja, tu futuro está en tu mano. Movimiento naranja, tu futuro ciudadano. El mango, se encarga el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cupido un papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Dame tu cosita, ah, ah. Dame tu cosita, ah, ay. Dame tu cosita, ah, ah. Dame tu cosita, ah, ay. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Dale, tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora, ¿eh? La licuadora, la refrigeradora, la tostadora, plancha para pupus, un Nintendo Wii, un juego de sala, un comedor y un DVD. ¡Tiqueto volador! Yeah. ¡Tiqueto volador!
hazlo como vaca, hazlo como foca. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de hacerlo bien! De hacer el ridículo. Pues sí, pero... Yo la gente que está aquí tiene ganas de irse en la caravana. Sí, pero... ¿Ah? Pero como sabes que Donald Trump nos están regresando, ¿qué queda mejor? Pues sí, pero yo lo estoy poniendo. ¿Ya se cansó? ¿No? ¡Continuamos! ¡Dale! ¡Dale entonces, pues! ¡Dale! Sí, caballeros, es la hora de perrear. Que tenga el estilo, que tenga la fuerza, que tenga el estilo, que tenga la puerta, que tenga la maña, que tenga la maña, que tenga la puerta, que tenga la puerta, que tenga la maña, que tenga la puerta, que tenga el estilo, que tenga la puerta, que tenga la maña. Dale que no aguanto, dale que no aguanto, dale, 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 dale que no aguanto, dale que no aguanto, dale que no aguanto, dale, 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 dale que no aguanto. La 109 suba que salte paca. Dale que no aguanto. Achí, no me decís nada vos. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿El qué? Vete para acá, para agarrar airecito. Ya está gordito. ¿Qué? Estoy panchonchito. Diferente. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿El qué? Que en otras partes que hacemos esto, ajá, vieras cómo los aplaude la gente. Tu lástima no ayuda, tu donación, sí. Mira. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué? Tú dijiste que bailabas y cantabas, pero no, de eso no. No, 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 mire, le voy a decir la verdad. Sí. ¿Usted ha visto el programa de televisión Talk Chef? Ah, el que salía. Ajá. El de cocina. Ajá. No, hombre, yo era fans de ellos. Yo estuve ahí. ¿De verdad? Sí. Mire, entonces si usted estuvo ahí, se tuvo que haber dado cuenta que lo clausuraron. Porque a saber a qué persona o a qué gente se le ocurrió ir a hacer una iguana en vivo. ¡Qué gente más ignorante! ¿En qué tiempo estuvo usted? Yo hice la iguana. ¿En serio? Pues si el productor me dijo que era algo típico de El Salvador. Vaya, ahí está, iguana la iguasta, le dije yo. Y el toque el vigilante no me dejó entrar los huevos de tortuga. ¿Todavía? Pues sí. ¿Pero qué tiene que ver Top Chef con usted? ¡Que soy top model! ¿De qué tienda? Jacaranda Fashion Show. ¿A dónde está la etiqueta? Variedad de Génesis. Ahí. Sí, pero es de gancho, no es de góndola. Se enoja todavía. Oiga, a ver, usted ha estado en las mejores pasarelas. ¿En las mejores? ¿En cuáles? La terminal de Oriente, la terminal del Sur. A la que no voy, mi hermano, es la de Soyapango. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? No, ahí no voy. ¿Por qué? Tocan música navideña. ¿Y cuál es la música navideña? Tuki, 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 tuki. Está complicado. Mejor que me cante la de Selena. ¿Y esa cuál es? Biri, biri, bam, bam. Y así me voy. Ay, cómo me duele. ¿Modelo profesional? Modelo. Por favor, maestro, modélelos de esta manera. Se luce. Cantante no funcionó, bailarín peor. ¿Pero modelo? Sí, se le ve el estilo, maestro. ¡Qué bárbaro! ¡Deporte! Oh, el mate, mis músculos. Vamos a bailar algo que está perro, que toda la gente grita. De nosotros se mueve muy rico, porque esta canción es lo nuevo del ritmo de mi corazón. La camponete de Rosa Morada, Tomar y Santiago y gente invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción. No les gusta el paso, el pasito, pero y vamos a bailar algo que está perro, que toda la gente ubica. Demos que se mueve muy rico con esta canción, no me voy del ritmo de este corazón. Señoras y señores, regálenme el aplauso, en serio. Un aplauso fuerte. Hoy sí ya me convenció, señores. Usted me acaba de convencer. ¿A que sí? Que tampoco es modelo. Pero le acabo de ver algo en su rostro. Tengo mercadotecnia. ¿Y el qué? Sí. ¿O sea que usted se dedica? A la mercadotecnia. Lo felicito, maestro. Tremenda tremenda empresa. Ajá. Mercadotecnia. ¿Sí? ¿A dónde tiene usted su empresa? En el mercado. ¿Cómo? O sea, que yo vendo pirotecnia, o sea, mercadotecnia. El mercado con la pirotecnia. Ajá. Mercadotecnia. Ok, ¿y qué vende ahí usted? ¡Son 7 plátanos por el dólar!
¡Qué bárbaro! ¿Y así en temporada de vacación? ¡Le lleva la chancleta chapina de a dólar! ¿Época navideña? ¡Le lleva los fuentes volcanes morteros para querer silbadores, amor! Pero los silbadores están prohibidos. Yo se los tengo a cuatro el rollo. A ver, un comercial que se escuche en todo el centro de San Salvador. Películas a dos coras, 50 centavos de dólar. Todos los géneros, terror, infantiles, drama. Oiga, yo estoy diciendo, o sea, un comercial que la gente corra al escucharlo. La papa, la papa, la papa, Soloma, la papa. 5 libras de papa por el dólar. Chulada de papa, podrida pero chulada. Pero yo, o sea, yo le quiero decir un comercial que valga por su peso. Le compro chatarra, aluminio, cobre, bronce y hierro. O sea, yo, un comercial que sea chelito, chelito. Sal yodada, Chulton City. No. Algo que no sea tan repetitivo y que sea a los meses. Vamos al circo, vamos al circo, vamos al circo. Apolo Circus, último día, último día. Y como 3 meses estuvieron. Sí, mire, deje de estarse burlando, que ahí veníamos nosotros también. Yo no vine. Ese día vino usted. Oiga. No, yo no vine. No vine yo. Hoy sí. Allá estaba yo también. ¿Cómo que hoy sí? Por Diosito que nos vamos y 3 meses quedan ahí. Mire, le voy a decir algo. Lo que le estaba diciendo es que usted tiene muy buenos gestos faciales en su rostro. Sí. Entonces yo creo que usted hace playback. Sí, yo lo hago, playbook. ¿Verdad? Sí, playbook. Corto la madera, mire. Y no es. No, espere. Grande como sí, lo quiera. Pero usted no me ha entendido. Dije playback y usted está hablando de playbook. Ah, que también soy carpintero. Ah, de todo hace usted. Sí. Lo que le quiero decir es que el encargado de la música va a hacer sonar cualquier canción. Usted tiene que hacer como que la está cantando con gestos faciales y corporales. A final de cuentas, el público le gusta, le aplaude fuerte y cariñoso. Música, maestro. Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo lo rompió, es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Me atrevo a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad. Señoras y señores, ¡y los hizo reír! ¡El aplauso fuerte y cariñoso! Le voy a presentar ese tremendo talento con el que cuenta Producciones Morales, el padre de él, un ícono nacional, en vida fue En Paz Descanse. El padre de él salía todos los domingos en Jardín Infantil. Yo lo veía y todos lo veían. El papá de él se llamaba Chirajito. Él partió, pero dejó su legado. ¡Chirajito Junior! Señoras y señores, yo quiero que usted me haga un favor, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Quiero que me haga ese gran favor. Queremos saber, los artistas de Producciones Morales, ¿qué tanto les ha gustado nuestro show? Con un aplauso sincero y fuerte de todos ustedes. Mil gracias. Como lo dijimos y lo dijo Popó, para nosotros que Saltepeque es nuestra segunda casa, le tenemos un gran cariño a todos ustedes. Y no nos podemos retirar sin antes darle las gracias a quien se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin él no somos nada. Más fuerte el aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos. Somos Producciones Morales. Fuerte el aplauso para Producciones Morales. Hasta aquí llegamos con la tarima de la alegría de esta noche. Los esperamos mañana, eso de las 7:30.